Ahí está. Primero que nada una disculpa porque voy a estar tosiendo bastante debido a que estoy en el borde de la enfermedad así que una disculpa. De todos modos recortaré mis tosidas y todo eso en el en el video. Pero bueno, cómo están gente espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es un momento histórico eh, por muchas cosas. Una de ellas es porque yo soy una persona que disfruto amo la música de Kanye West. Kanye West es una de mis influencias más grandes para continuar en muchas cosas, para inspirarme para ser más creativo. En muchas cosas me inspira Kanye West como no tienen la más mínima idea. Tengo que aceptar que mucho del fandom de Kanye puede llegar a ser bastante molesto, puede llegar a ser bastante tóxico. Y en general hay muchas personas, muchos artistas, cantantes sobre todo, que tienen fandoms muy de este estilo, ¿no? Como muy polémicos, porque bueno, Kanye es una persona sumamente polémica y el fandom también lo puede llegar a ser bastante y lo puedo entender. Yo me considero que estoy en un punto medio. A ver, Kanye me encanta como no tiene una idea, pero creo que hay ciertos límites que no se tienen que pasar a la hora de hidro... idolatrar a alguien o algo así. Y al final del cabo pues, todos tenemos nuestros gustos, todos tenemos eh, gustos diferentes. Si todos tuviéramos el mismo gusto y tuviéramos la misma mentalidad, el mundo sería sumamente aburrido. Así que, pues bueno, el día de hoy voy a escuchar por primera vez a Taylor Swift. Tengo una imagen mental de Taylor Swift bastante dañada, tanto por su fandom como por el de Kanye como por Medio Mundo. Así que el día de hoy vamos a Desmentir... Que qué onda con esto... Tengo bastante curiosidad... Y no les voy a mentir... Estaba a punto de no hacer el directo... ¿Por qué? Por dos sencillas cosas... Uno, porque me acabo de ver dos documentales de Kanji... Y segundo, porque tenía bastante flojera... Así que... Literal, estaba a punto de no hacerlo... Pero dije, bueno... Lo dije y lo voy a cumplir, así que estamos aquí... Para esto, ¿no? Así que el día de hoy... Swifties no me pueden funar porque me estoy deconstruyendo, que ¿okay? Me estoy deconstruyendo ante ustedes para que vean, eh, para que vean, ¿eh? Y ojo, atentos, tengo una eh, amiga que es eh, Swifty, así que le pedí el favor de que me dijera qué álbum era mejor para empezar. Ya le. Él, ella sabe perfectamente que a mí me gusta Kanye West y que nunca he escuchado absolutamente nada de ella. Así que le pregunté pues, qué me recomendaba para empezar. Y ella me recomendó Reputation. Reputation, acá está. Álbum de 2017, 15 canciones, 55 minutos, 45 segundos. Voy a intentar. No creo cumplir. Voy a intentar. No decir comentarios tan. tan radicales. Voy a tratar de. Eh, decir mi opinión. Objetiva, dejando de un lado a el fandom, algo así si no, si no se me hace posible, pues ya yo diré lo que pienso Pero trataré de guardar la compostura lo más que pueda Así que, vamos a ver qué tal Reputation, 15 canciones Tenemos Ready For It, and Game con Ed Sheeran and Future Wow, Future ¿Es Future? ¿Es Hendrix? Sí, es, es, es Future Tenemos I Did Something Bad, Don't... Blame me, delicate, look what you make me do. Ok, sé cuál es esa. So it goes gorgeous, getaway car, king of my heart, dancing with our hands tired. Dress, this is why we can live nice things. Can it what you want? in New Year's Day. Ok, tenemos eso, esas canciones. Fan de canje reacciona por primera vez. Y probablemente última a Taylor Swift, Reputation. Eh, no sé qué esperar. O sea, genuinamente no sé qué esperar, pero va. No vamos a prolongar esto más. Vamos a darle. Lo único que me gustó de la canción es un poquito como que este... Es lo único que me gustó de la canción. Eso, cuando lo escuché... Eh, cuando lo escuché, fue como de... Ok, ¿qué es esto? Pero ya después, cuando... Continuó el, la canción... Es... Es lo que esperarías, ¿no? De, de... Y es lo que me han dicho, de Taylor Swift. El, este tipo de... De música... Este tipo de música pop... Es una... Es música muy básica. El hecho de que, ah, este, pues... La letra, la... el instrumental no es la octava maravilla del mundo, la verdad. Y esta última parte de que A ah, según ya se va a acabar y llega el boom, pero es exactamente lo mismo, pero como con tonos más altos. Eso, no solo por Taylor, sino en general a mí me molesta bastante. Es como de, ok, ¿por qué lo quieres hacer grandioso si esto realmente no es tan grandioso como lo quieres poner? La verdad, me. Está me. Así que continuamos. Endgame. Featuring Ed Sheeran y Future. Primero que nada, Ed Sheeran me da mucha risa. Primero, por su cara. Segundo, por el cover, de, de, el cover blanco que hizo de Exorcist Life junto con Lee Lucifer. Eso fue de lo más cursiado que he visto en mi vida, se los juro. Y de lo más innecesario también. Y también vemos a Future, o sea, es una combinación muy rara, es Taylor Swift, Ed Sheeran. Bueno, esos dos más o menos pueden congeniar, quiero yo pensar, por el género. Pero Future, ¿qué hace ahí, güey? A ver, vamos a ver qué tal. Exactamente lo mismo que comenté en la canción anterior. El final, este que. Que, lo, que hay. Sobre todo los artistas pop. Más bien, los artistas pop. La, uh, muchas veces hacen como este tipo de detalle final. Como de. de decir el coro, el estribillo pero contorno más arriba o más prolongados o y eso realmente no me gusta. Se escucha muy forzado, siento que se escucha muy feo, se escucha muy mal, se escucha forzado. No solo para Taylor Swift sino para todos. El chira, no me encanta su música, odio Shape of You. Odio esa canción con mi alma de de tanto que sonó por tanto tiempo la odio con mi vida y Future. No hizo un buen feature. ¿Qué haces ahí? En primer lugar, Future. ¿Qué haces en esa canción? Pero bueno, continuamos con I Did Something Bad. <laughs> Lo mismo. Todas las canciones aparentemente van a tener este... Pues este elemento, ¿no? Que les menciono. Que no me gusta. Así que la parte final, los últimos 30 segundos, 40 segundos, no cuentan. A ver, la voz... Está ok, algo que no he comentado, la voz está ok, pero creo que la canción está muy sosa. Este elemento de el electrónico, en un inicio, medianamente me da expectativas, pero ya después el cómo lo maneja. La letra también. No me termina. No me gusta más bien. No me gusta cómo lo maneja. Y menos aún. Porque, o sea, lo quiere ver como algo acá. Muy movido y la cosa, pero realmente es algo muy simple, muy... Muy soso. Muy sin sentido, ¿sabes? Más que nada. Continuamos con la canción número 5, Jelly Kate. Al inicio el efecto de voz y el ritmo me me estaban gustando más o menos. Pero, nuevamente, está muy... Me, está muy... No sé, no me no me gusta simplemente, es para gustos colores, pero está muy simple. Demasiado, o sea, yo en un inicio por eso me estaba gustando la base porque dije, "Ah, es una base sencilla, una base bonita, una base okay." Pero ya después fue como, de, oh, "Oh shit, man." Ok, no voy a poner esta porque igual estoy hasta la madre de esta canción. Así que vamos con "So It Goes". Tienes razón, eh, no me había fijado en eso. Que la producción parece de un juego de celular. Ok, <laughs> aquí viene el drop, viene lo mismo. Continuamos con Getaway Car, canción número 9, y acá llegamos al final de Reputation. Suena igual. Suena igual. What the fuck? Es que literal suena igual a la otra. No sé si sea una continuación o si sea otra diferente. No sé, pero suena igual. Eh, empezando por, es, por esta canción, eh, está muy aburrida. Está muy aburrida. Por la letra, por la base, por todo lo que conforma New Year's Day. Ahora, en lo que se refiere a reputation. A ver. Yo dije que iba a ser completamente objetivo y lo voy a hacer en este momento. Así que, a ver, puede llegar a tener dos que tres instrumentales medianamente interesantes, pero se me hace extraño, independientemente de que sea Taylor Swift, con cualquier artista, el hecho de que tenga una canción y después como que meta una pequeña parte como de ah oh, vamos a meter acá algo como electrónico acá tipo este Avicii o tipo este no sé esos DJs no sabes ellos lo saben hacer pero si trabaja un artista independientemente y quiere meter eso en una canción puede llegar a sonar muy raro entonces la mayoría de estas canciones tienen este elemento cosa que no me terminó de encantar igual como mencioné al inicio eh, tipo Calvin Harris, ándale, ándale. Como estos drops, ¿no? Eh, de que la canción así como que va bajando el instrumento, la voz continúa, luego se queda callado uno o dos segundos y explota, ¿no? Ese, esa parte. Las letras no son nada de otro mundo. Muchas de las canciones, un 70% de las canciones, se parecen entre ellas. Evidentemente desconozco del concepto del álbum, si es que tiene algún concepto, no lo conozco. Eh, y repito, estoy siendo objetivo. O sea, realmente se los juro. Parece que no, pero estoy siendo objetivo. Y esto es mi opinión. No me funen. O si quieren fundarme, pues háganlo. Al fin me van a dar la visita. Pero... No me gustó. Es muy simple. Las la letra de las canciones tiene la profundidad de un chapoteadero. El instrument los instrumentales... No me gustaron la mayoría, o se parecen mucho, o están muy X, o hacen que la canción sea aburrida también. Creo que la voz de Taylor es una voz promedio, no es la octava maravilla del mundo, no te va a cambiar la vida, pero no está tan mal realmente. Eh, y aparte, pues esto salió en 2017, ya tiene sus cuantos ayeres que salió este proyecto, así que pues bueno, se le pasa. Y aparte los features, no tiene features, más que Ed Sheeran y Future. Como dije anteriormente, Ed Sheeran lo puedo comprender porque está en un mismo género, en un mismo tipo de proyectos que está Taylor Swift, yo considero. Entonces está bien. Y lo hizo ok. Porque es Ed Sheeran es el género que están haciendo y son ellos dos. Y segundo, Future, ¿qué haces ahí? Future no dio un buen feature. Y qué hace... o sea, real. ¿Qué haces ahí, Future? ¿Por qué? O sea... ¿Por qué, güey? Pero bueno, pues ya vimos también a Travis Scott colaborar con Ed Sheeran, aunque esa canción no está tan mal, fíjense. Está muy X. Todo lo que conforma Reputation, a mi parecer. Repito, son bases muy simples... Son instrumentales muy simples, letras muy simples. Me parecieron la mayoría muy aburridas, repetitivas. Solo dos bases. Tengo que dejar de decir base. Solo dos instrumentales me gustaron. Ya ni me acuerdo cuáles son. Pero no lo sé. O sea, de verdad no, no me gustó. Yo a este proyecto le doy un 3.3. Un 3.3, un. No sé, 3.5. Porque es un, algo muy. meh. Para gustos colores, repito. Pero creo que esto es demasiado simple.